estoy con Crepita, mi amor. Mi bebé. Hoy es 12 de julio, hoy cumpleaños José. Sí. Así que vamos a festejarlo. Ahorita voy a darle su regalo para que vean qué opina de él. Y luego vamos a ir a comer y luego tenemos reunión con tus amigos. Así que acompáñenos. Cumple tu papá, Gordy. Vean, ese es su primer regalo de cumple. Se lo autorregaló él. Lo pedimos en Amazon, se tardó 4 días y llegó súper rápido. Y ahora está viendo la historia en YouTube. No, era su refri. ¡Crepis! Siempre ha sido así tan gacho eso. ¿Qué? Que se envenan por volver los regalos y les dan una madre y burlar. No, eso es la padre. Se tiene que romper acá, ¿no? ¿Presta una navaja, no? Ah, ¿cómo no vas a poder? Una pasa de bote de basura. Cuando tú un papelero. Vaya, una batalla, carnal. Aún así, ya leí, pero no, hombre. ¿Te gustó? Qué cool. Ah, sí. Mira, se adiviné. Pero tienes que armarla. Se había adivinado. Sí, pero no te iba a decir. Tienes que armarla, yo creo. Pero no te iba a decir que tienes que armarla. No, hombre, no, te enojas porque estoy mucho tiempo en la compu. No, pues mínimo que me hace recibirme la espalda. ¿Te gustó? Sí, muchas gracias. Ya regresamos de comer, viajeros, y José se dispone a armar su silla. Estoy encuadrado, muy grande. No te ves tú. Y yo me dispongo a tronar burbujas. Sí. ¿Y tú, bebé?
Tú, Concha Hermosa, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer, mi amor? Nada, ¿verdad? Tú no haces nada nunca. Cuando acabe, les enseño cómo le queda. ¡Listo! Están las bonitas. Realmente, o sea, el instructivo está como muy básico, pero entran bajo presión y ya, ya se metieron. Tú nomás estorbas, Coche Hermosa. Sí, tú, te hablo a ti. Ahora vamos a atornillar el asiento a la palanca. Chirri, chirri, chirri. Hola, viajeros. Buenos días, tardes. Para José acaba de empezar el día. Recapitulando los daños, todo está bien. No hubo peleas, no hubo pérdidas, solo mucho alcohol y personas que se sienten crudo. O, ¿cómo se dice esta palabra para crudo? Resaca. Resaca, con resaca. Como José. Así que vamos a ir a comer algo y luego tenemos una boda de un amigo de él que yo no conozco. Así que se agradece y vamos a ir. Y ahorita vamos a ir a comer alitas porque todo el fin de semana es el cumple de José. Así lo veo yo. Así que haremos lo que él quiera. ¿Cómo te sientes? No puedo decirlo en público. Pero ¿cómo te la pasaste, pues? Bien. ¿Muy bien? Nada, bien. ¿Solo bien? Emocioné más con tus regalos. ¡Ay, se emocionó con mis regalos! Todavía no acabamos de armar la silla, pero ahorita que regresemos la vamos a acabar de armar y les enseño cómo quedó para que ya la pueda estrenar. Así que, bueno, ahorita regresamos. Pues, ¿qué quieren, viajeros? Ya regresamos de comer. Hubo cambio de planes. José no se siente al 100 como para ir a una boda. Así que vamos a tener un día casero. Pero como hace mucho calor, vamos a preparar aguacelis. El chef, Chef Rami. Chef Hornitas. ¿Chef Hornitas? Hornitas. ¿Qué? No lo digan. El Chef Rami. Voy a poner una bandeja. Chef Hornitas. Nos prepara una refrescante agua celis con su receta especial. No es una receta, nunca he preparado agua celis. Utilizando agua mineral. Dos vasos. ¿Tienen que ser de cristal? Dos vasos de cristal. Hola, Mila. Una Mila. Ok. ¿Dónde está? ¿De formitas? Fornicas. Fornicas. Cállate, ¿dónde está el limón aquí? Ya lo llevé allá, Wombat. Miren, aquí están los dos. Limones. Y sal. Sal yodada. Sal de mesa yodada. Sal de mi vida. 100% natural del mar. Del mar. Del mar. Del mar. Neymar. Del mar. Neymar. Los pelos de Ramón. Los pelos. Un taco. Paso de pelos. Número uno. Se rebanan un dedo. Corta el limón. Si no sabes cortar limón, de preferencia pídaselo a tu mamá. O a tu papá. Yo no tengo papá. Yo no tengo mamá, pues no me importa. Pídeselo a un adulto. No lo hagas tú. Si eres huérfano, no te hagas una guasa. No puedes disfrutar una rica guasa. Vierte el agua, Celis. Digo, el agua mineral. Cállate. El agua mineral en un vaso de cristal. Un consejo, caliente no sabe rica, así que solo si está muy fría, lo pueden hacer. Fíjate que a mí me gusta meter las microondas. Cuídate. Tiene un chingo de semillas este limón. ¡Un chingo, Mila!
Ella está ahí esperando que le demos algo, pero no me van a quedarle, así que. Lo siento, Mila. Miren, ese masajeada de limón. ¿La vieron? Miren, eso es estilo. Vean, vean. Te masajeó el limón. Cállate. Puedes copiar esa parte. No, Rem, yo no gropeo lo que sea. Que es está hecho de sal al gusto. No, tú tienes que probarla toda. Todas las aguas salidas son sal al gusto. No, eso no es cierto. Claro que sí. Claro, te dan tu agua salida y te pones tu sal al lado. No es cierto. Mírala. Pero ya traen sal. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo las aguas salidas de ahí de la Alameda? Toda mi vida. Pues yo tengo más años que tú, así que voy ganando. Tienes 2 meses más que yo. ¿Qué es más o menos? No. Ajá. Mira, cómo mueve los dedos. Chingo a su madre. Y ahora sale. Es amor. Y listo. Pueden degustar de tu agua, Celi. Tutorial para nuestros santos. .com. En el próximo capítulo vamos a mostrarles cómo hervir agua. O cómo hacer una quesadilla. ¿Está rica? Mira, mira, mira. Ay, güey. ¿Qué, Rami? Era para ver Stranger Things. Pruébala a ver si no hace lo mismo que yo. Con ustedes, la silla. Ah. Te vas a ver. ¿Te quieres ver? ¿Eh? ¿Te quieres ver? No. Estoy encuerado. ¿Pero estás por allá? ¿Mm? A este lado. Ven a verla, carnal. ¡Bravo! Ven a verla. A ver, Ángela, ven. Ya quedó. Ven. ¡Vamos, vamos! Viajeros, déjenme les cuento una triste historia. Hoy me robaron. Ayer fue quincena, entonces me pagaron. En mi trabajo me pagan por medio de una tarjeta de nómina, o sea, por banco. Entonces, ayer chequé que me habían pagado y todo, que tenía el dinero. Y luego iba a ir a pagar mi tarjeta de crédito porque siempre pago mi tarjeta a través del cajero. Nada más pongo la transferencia y se paga y ya, ¿no? Pero no pude. Entonces fui hoy. Y llego al banco, meto mi tarjeta, como si nada, muy feliz. Y sale, tu saldo es de 500 pesos, una cosa así. Y yo, ¿cómo? Si ayer chequé, no lo usé, me pagaron, tenía todo y ya no está. Lo bueno es que todavía están abiertos los bancos. Y entonces fui y me metí al banco y ya hablé con la señorita. Y resulta que alguien me robó y usó mi tarjeta y pagaron como 4,000 y pico de saldo de dinero. En iTunes. ¿Quién usa iTunes? Ya nadie usa iTunes, por favor. Bueno, total, me robaron. Y la señorita, pues muy amable, me ayudó. Me hizo la llamada para hacer la queja y no sé qué. Me cancelaron la tarjeta que tenía, me dio una nueva. Pero no me cobraron, pero bueno. O sea, la reposición no me la cobraron. Y tengo que esperar 15 días para que resuelvan. Porque si resuelven a tu favor, pues te dan tu dinero entero, no pasa nada. Si no, no te pagan. Así las cosas. Dice ella que no creo que pase porque el movimiento de iTunes no es normal en mi cuenta. Entonces, puede, o sea, lo más probable es que sí me paguen y ya no pase nada. Pero me quedo 15 días sin dinero. Voy a ser menos, ojalá que sea menos. Pero me dijo que 15 días. Entonces, ¿qué hago yo? 15 días sin dinero. Lo bueno es que en mi trabajo una parte me la pagan. Un bono que me dan me lo dan en efectivo. Entonces tengo un poquito. Pero me robaron. ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué son así? Ayer me atacó un perro. Hoy me roban. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, para los que no saben lo del perro, déjenme les cuento. Ya para desahogarme. Pues resulta que ayer lo puse en Instagram. Así que los que ya viven en Instagram pueden saber la historia. Ayer fui a pasear a Carpita porque José se sentía mal. Y no lo dejaba dormir. Entonces me lo llevé al parque. Pero ya ven que ya me lo llevo sin correr porque hace caso. Entonces estábamos ahí caminando. Estaba corriendo como, bueno, ¿qué es? Y luego un perro
grandote y feo. Tipo, no estaba feo, estaba grandote. Tipo una mezcla de boxer con bull terrier, algo así era. Se le dejó venir a Crepa, así corrió hacia ella, no se veía amigable. Entonces pues Crepa no lo pensó y salió corriendo como loca, eso fue lo bueno. Pero el perro, la dueña iba con él, conscientemente le quitó la correa y dejó que corriera así como corrió. Crepa salió corriendo, le dio la vuelta a un carro, llevó conmigo, la cargué ya. Pero cuando la tenían cargada, el perro se me dejó venir a mí, o sea, se me brincó a mí encima. Allá iban niños de 5 años, 7 años o algo así, o sea, eran niños chiquitos. Si hubiera pasado con un niño, el perro lo tumba y lo lastima. ¿Saben cómo? Esa es mi gran molestia. Y la dueña nada más lo veía así como de, no, ay, ven. Y yo, muévete, ve por tu animal que no sabes controlar. O sea, si no, el perro no hace caso, está bien que lo quieran entrenar, pero no ahí, o sea, si no, el perro no hace caso, no lo traías al parque y no arriesgas a tu perro, a otros perros y la gente. La verdad sí me enojé, pero como soy una buena persona no me peleé con nadie. Pero digo, si hubiera sido, o sea, en otro lugar, en otro país, o el perro me hubiera hecho algo, es un problemón. Y todo porque la dueña le quitó la correa que no debe haberle quitado. Ya después le volvió a hablar y se la puso, seguro, ya como que ya se la puse. Pero pues ya que, pobre de mi bebé, la asustó. Pero bueno, después de eso, Crepa hizo mías, hizo muchas amiguitas. Niñas y niños se querían jugar con ella hasta que la cansaba. Y pues ya. Eso es toda mi historia. Espero que mañana sea un mejor día. Y ahorita vamos con José. Ya hablé con Rami, que está aquí, y me relajó. Es que el amor así es. No, debe decir, como que llegué todo así triste y me acurruqué con él. Y me dijo palabras de aliento de, ya, no te agüites, ya, pásala. No, sí, me dijo cosas. Tú se arrojó yo. Cállate. Dice que ya no me preocupo porque me lo van a regresar. Y que, ay, y que aparte, así igual la siguiente quincena me va a llegar todo de golpe. Es una forma de verlo. Pero bueno, pasando a esa historia, vamos a cerrar este vlog aquí. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like, suscríbanse, déjenos sus comentarios, activen la campanita. Mi ojo. Perdón. Y comparten este video. En el próximo vlog vamos a ir a la reunión Robles y nos van a acompañar. Sí, para que van a toda mi familia. Vas a conocer a toda mi familia que no conoces. De todo México. Y los que faltan. Bueno, espero que tengan una excelente vida. Bye.